ustedes, muy buenos días. ¿Cómo les amanece en esta mañana? Yo espero que tengan una hermosa mañana, comenzando este día ya, prácticamente terminando la semana en este penúltimo día de trabajo. Aquí estamos en este jueves. Yo estoy muy agradecida de todos ustedes, de que me permitan entrar a sus hogares. Sé que hay gente que también sintonizan estos programas a través de mi cuenta en YouTube. Pueden buscarlo, Edith Febles, y ahí también suscribirse. Le pido que se suscriban porque en cierta medida nos facilita más a la cuenta. Entonces, suscríbanse en esta cuenta. Ahí estamos teniendo ya poco más de 3,000 personas, 3,700 personas que se han suscrito en estos últimos días. Ha sido un proceso rápido. También aquella gente que comparte los videos que aquí se producen, los materiales que estamos compartiendo todo el tiempo y que no buscan otra cosa más que contar la cosa como es. Quiero agradecer a la gente que está en Estados Unidos. He recibido, y de hecho hay un chat que en este momento está en vivo. En algún momento voy a tener que tener un tipo de práctica, eso a medida que vayamos avanzando, para integrar los comentarios que van poniendo. Yo quiero decirle a esa gente que me escribe directamente en YouTube al momento que está saliendo el programa, que yo no los estoy viendo, yo lo veo cuando finaliza el programa. Pero buscaré alguna aplicación, un modo de que podamos compartirlo. También estamos en la cuenta de Twitter en vivo y, por supuesto, la gente que nos ve desde sus casas a través de Teleradio América, que es el 45 o el 12, dependiendo su señal de cable. Hay algunas personas que han intentado ponerse en contacto conmigo, algunos porque tienen casos, ya me han llegado algunos casos, personas que tienen situaciones y que saben que hemos atendido en algún momento de nuestro trabajo los requerimientos de la gente. Decirle que me pueden escribir a mi correo periodistaeditfebles@gmail.com. Ahí yo recibo sus mensajes y por supuesto nos ponemos de acuerdo para conversar. Vamos a comenzar el programa este día, en este jueves. Yo me voy a sentar de inmediato porque, bueno, lo que quiero es hacer una especie de TBT. Si quieren, vamos a hacer un recordatorio. Hoy es jueves. Los jueves en redes sociales la gente dice que hace TBT y pone fotografía de hace un año, fotografía de hace dos, fotografía de cuando yo era chiquito, y hay gente que pone fotografía de la misma semana. Yo quiero recordar, porque voy a hablar de este tema, de los procuradores fiscales en este momento, los que han sido electos en lo que el Ministerio Público denomina concurso. Y a lo largo de este programa, en este poquito de tiempo que vamos a compartirlo, entenderán por qué. Con posterioridad a este tema, vamos a tener a miembros del Grupo Jaragua, tenemos a Yolanda León y a un fotógrafo que ha estado en todo el parque de, en la zona de Bauruco, Parque Bauruco, área protegida. Entonces lo vamos a tratar acá. Pero vamos a comenzar recordando mi programa del martes, Palito en Mano, cuando hacía referencia a una fotografía. Yo quiero hacer referencia hoy a otro aspecto de mi denuncia inicial, pero quiero comenzar recordando esto. Por pronto quiero hacer este ejercicio con ustedes, con esta fotografía. Unos días después, el miércoles, justo ese día me enteraba que me iba del canal, el miércoles publiqué esta fotografía que ustedes ven aquí. Lo que dije en ese momento es, yo no tenía todos los nombres, pero sí decía, estos son los fiscales que hicieron un curso especial y ese curso especial le iba a reportar 5 puntos. Y esos 5 puntos corrían con ventaja, por supuesto. La carta de Dofin lo reclamaba. Yo le voy a presentar la carta ahorita. ¿Qué pasó con la gente que está aquí? Vamos a comenzar. Me voy a acercar y quiero que ustedes sigan acá. Ustedes ven esta cara que está acá. Este es un rostro que está oculto casi, acá en la esquinita. Mírenlo ahí. Oculto casi. Ese señor es Roberto Enríquez Encarnación. Ha resultado electo en el concurso que dieron a conocer ayer como procurador de la Corte de San Pedro de Macorís. Mírenlo ahí. ¿Ve? Ese es el documento oficial de la Procuraduría General de la República. Él está en la foto. Ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo. Revisando la fotografía de la que le dijimos que podíamos asegurar que la mayoría de los fiscales estaban en esa foto. Seguimos aquí. Este segundo no está, ese ya concursó y, esa, y su puesto no estaba en disputa. Solo dar el dato de que él es el hijo del procurador de la Corte. Él dirige la Fiscalía de Higüey. O sea que el padre va a ser jefe del hijo, él está en la Corte. Ese es el procurador de Higüey, ese no está. Bienvenido Ventura Cuevas. Aquí lo tiene. Resultó electo como procurador de la Corte General de Apelación.
titular de la Procuraduría para Trata de Personas. Ahí lo tienen en la pantalla, el documento que ven es el documento que entregó ayer la Procuraduría General de la República. Seguimos. Detrás de Bienvenido, acá, está Aguiló, que es consejero. Yo había dicho, y ustedes me escucharon ahí, que dos consejeros se presentaban al concurso y que le tenían cargos. Dos semanas después de yo hacer la denuncia, este señor renuncia a la posibilidad al concurso, entonces no fue electo. Pero consta, y ustedes pueden buscar al Procurador General de la República, defendiendo que los consejeros podían participar en el concurso, porque ¿por qué no participar si tenían derecho? Es el señor Aguiló. Él no fue electo porque él renuncia dos semanas después de la denuncia. Adelante aquí de gris tenemos al señor Francisco Contreras Núñez. Ha sido escogido como Procurador General de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente. Sobre él tengo que decir de modo especial, y ahorita le presento el documento, que el mismo día que comenzó el concurso, la Procuraduría General de la República ascendió a un grupo de fiscales para que pudiesen aspirar a cortes especializadas. Ese documento completo que se refiere a la fotografía, esa fotografía que les presentaba a ustedes hace más de un mes, diciéndole ahí está la mayoría, yo presenté la fotografía y dije los nombres que habían sido electos. ¿Cómo sabía yo que esa gente que iba a ser electa, muchas de las cuales ni conozco, iba a ser electa? Si era un concurso, se supone que ni el procurador debía saberlo, nadie debía saberlo porque iban a ir a un concurso por méritos y capacitación. Eso es lo que se supone. Entonces, estábamos en condiciones de decir que en esa fotografía estaba buena parte de los que resultarían electos como fiscales, y lo dije hace más de un mes. Resulta que 16 de ese grupo son hoy fiscales titulares, de las más importantes posiciones, porque no son de adjunto, ¿eh? Nosotros estamos hablando de titularidad y de departamentos especializados o procuraduría especializada, como efectivamente pasó. Dijimos también que habían ascendido a 7 fiscales que pueden tener todo el mérito para su ascenso, porque eso no es lo que está en debate. Es que el mismo día del concurso lo ascienden y eso establece una diferencia. Es posible entonces que aspiren a corte especializada. De los 7, 4 resultaron electos en corte especializada. Hay un grupito de gente que tienen, ahí no sé quién es que lo ha organizado, porque no necesariamente son gente. Yo cuando veo esas cuentas así, tú no te confundas pensando que cada cuenta es una persona. Hay laboratorios. De unas 50 cuentas que se siguen unos con otros, en Twitter sobre todo, que ustedes que se siguen unos con otros. Entonces tienen una campañita, Edith acertó en 2 de 44. Y mucha gente lo ha visto, yo he visto gente discutiendo, porque ella dijo más, porque yo no estoy preciso. Yo quiero decir una cosa. Lo primero es que no dije 44, di 11 nombres. Y ahora le voy a decir qué pasó con esos nombres. Dios. Y lo segundo es que, bueno, para que sepan, por si acaso, yo siempre recuerdo que mi madre me decía que hay gente que se le escucha o hay situaciones que se escuchan como el que escucha la lluvia caer. Cuando usted escucha la lluvia caer, usted no se sienta de que déjame ver qué me quiere decir la lluvia. Esas cosas uno sabe que pasan y la deja pasar. Pero por si acaso, y como hoy es jueves, yo dije, vamos a hacer un TBT de qué fue lo que yo dije, cuáles son los nombres. Y se lo había prometido. Entonces he recuperado de los videos originales, porque dije nombres en dos momentos, aquellos que cité con nombres. Una cosa era la fotografía que les mostré y le dije ahí está la mayoría, pero en ese momento yo no estaba en capacidad de individualizar cada persona que estaba ahí, porque no los conozco. Ahora sabía que ahí estaba la mayoría. Y obviamente yo ni leo cartas, ni leo barajas, ni soy bruja, ni fue que me lo imaginé, ni me lo soñé, por eso lo dije. Y le dije el día que di los nombres, señores, tomen papel y lápiz. Y les dije también, esto puede variar. Entonces vamos a escuchar ese momento. Este es el TBT de hoy, que la gente saca fotografías viejas. Bueno, pues yo he sacado este video. Yo tengo los nombres de las personas en las que ellos han pensado para ocupar determinados cargos y se los voy a decir en este momento. Fiscalía del Distrito Nacional. A la Fiscalía del Distrito Nacional ellos tienen a la magistrada Rosalba Ramos. A la Fiscalía de Santiago de los Caballeros ellos tienen, y vengan conmigo, a la magistrada Aura Luz García. Iván Félix le darían una dependencia especializada, no lo tienen preciso.
Emerdisa Matos o Matos, están por decidirse entre Santiago Rodríguez y La Vega. Mateo Ciprián, le toca a uno, pero no tengo claro cuál. Adolfo Félix, Milcia de Guzmán Leonardo, provincia o San Cristóbal. Recuerden que es del caso de, están por decidirse entre la provincia de Santo Domingo, que recuerden que son dos, o San Cristóbal. Maile Rodríguez, San Francisco de Macorís. En el caso de lavado de activos, que yo había comentado sobre lavado de activos, habían escogido a Dulce Luciano. Ahora me dijeron que un Luis. Y efectivamente es Luis que se llama, no tenía bien el apellido en ese momento, es González. Vamos a ir entonces haciendo un repaso de los nombres que yo di. Ustedes vieron el video, vamos a comenzar. La primera persona que menciono en ese video de hace más de un mes, que yo no tengo facultades de ver el futuro, que no fue con una bola. Yo me reuní con gente que sabía, porque eso lo sabía todo el mundo. Todo el mundo, y ayer lo publicó el periódico Diario Libre también, la fotografía, diciendo no, se lo sabían fiscales, todo el mundo, que esas designaciones eran cartas marcadas. Y yo le voy a hablar de la relevancia que tiene eso para el sistema de justicia de este país y para la institucionalidad de este país. O sea, ¿qué significa eso? Pero vamos a revisar los nombres que di. Di 11. La número 1, Rosalba Ramos. ¿Qué pasó con ella? Mírenla ahí. Es la fiscal, efectivamente, del Distrito Nacional. Nos vamos con la número 2. Dije que Auraluz García. Dije Santiago en ese momento, pero salió en La Vega. Salió en Santiago, salió en La Vega. Jugando una lotería, eso es efectivo. Salió en La Vega. Número, mencioné también a Eduardo Manuel López Ulloa, ese es consejero. Perdonen, vengan conmigo porque creo que no lo escogieron. Voy a mencionar los dos que no escogieron. Mencioné a Eduardo Manuel López Ulloa, previsto para la Fiscalía de Provincia Santo Domingo, dije en ese momento, y José Manuel Aguiló Talavera para la Corte del Distrito. Ambos son miembros del Consejo Superior del Ministerio Público. Cuando yo dije eso, ese mismo día, el Procurador General de la República dio una declaración diciendo lo siguiente. Él no se refirió a la preselección, él no habló de eso, que era lo fundamental. Él habló de que estos tenían derecho a aspirar, pero ellos tienen derecho a aspirar porque ellos son miembros del Consejo. Y yo incluso pregunté, y eso es lo fundamental. Me recordé de ese caso cuando tú tienes a alguien y dice, entró Juan, entra a un barrio con una pistola, va en un carro con vidrio roto y mata a Tomás. Y tú te vas a discutir sobre los vidrios rotos. Eso es lo que estaba haciendo el procurador. O sea, lo esencial era que había una lista. Pero él dijo, ellos tienen derecho. Hoy veía yo el video, ellos tienen derecho a aspirar, es un derecho legítimo. Pero posteriormente ellos se retiraron. Es decir, dos semanas después de que yo lo dije, se retiran los dos miembros del consejo. Por lo tanto, eso cuenta como un error probable, pero es porque se retira. Eran 11. Acerté en 7, en 8, son 8. Dos se retiran y una que dije que ya no iba a ir a esa posición. Vamos a seguir viendo. Entonces, esos son los dos que no. Tenemos a Rosalba Ramos, que sí. Auraluz García, que va a La Vega. Y el tercero que yo mencioné, que me escucharon ahí, es Iván Félix. Dije que Iván Félix va a una dependencia especializada. ¿Cómo sabía yo tantos datos? O sea, me lo soñé, ¿qué? Una dependencia especializada, pues efectivamente, en la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología resultó electo en el concurso que estaba comenzando. Yo dije también, la número 4 fue Emerdisa Matos, dije yo, porque no sabía pronunciar bien el nombre. Ella es, realmente, miren ustedes el nombre, ella es Naxi Isamelina Rivas Matos. Pueden ponerlo, número 4. Resultó electa, mírenla ahí, procuradora fiscal titular de Pedernales. Esa la dije yo con su nombre así. Nos vamos, yo decía que ella iba entre Santiago y La Vega, salió en Pedernales. Mateo Ciprián, yo decía María Trinidad Sánchez, Mateo Ciprián es el número 5, Mateo Ciprián. Mateo Ciprián número 5, y miren eso, qué coincidencia, ni que cuadrara la loto. Procurador fiscal de María Trinidad Sánchez, el concurso estaba comenzando, porque eso es lo que yo estoy diciendo, un concurso comenzando, porque creen que uno es como loco, o sea, es con locos o imbéciles que están bregando. Eso es el concurso comenzando, el concurso está corriendo y esos nombres ellos los tenían. Lo dije ahí, lo puse el video por eso, porque andan por ahí que no, porque ya mencionó solo dos. Adolfo Félix,
Número 6, San Juan de la Maguana, mírenlo ahí. Adolfo Augusto Félix Pérez, San Juan de la Maguana. Mirciades Guzmán Hernández, dije que con Mirciades, ustedes me oyeron, se debatían entre la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal. ¿Dónde salió? Santo Domingo. ¿Y qué es eso? Dije de los puntos también, vamos a ver, sigo hacia adelante, Juan Mateo, que ya lo había mencionado, Juan Mateo Trinidad Sánchez, Smiley Rodríguez, número 8, Smiley Rodríguez, es la número 8, cierto, procuradora fiscal titular de San Francisco de Macorís. Yo dije que ella iba para San Francisco de Macorís, ¿y dónde ella salió? En San Francisco de Macorís. ¿Y cómo yo lo sabía? Pues yo no la conozco. Yo nunca he visto a esa joven, a ninguno de los que están ahí. Y es otra cosa de la que le quiero hablar. Entonces, quiere decir que les dije, vengan conmigo, 11 nombres. Yo no dije 44, yo dije 11. Pero 11 de los cargos importantes, relevantes, donde están los departamentos especializados y donde están las fiscalías más importantes del país. De esos 11, resultaron 8, ustedes lo vieron. Los tres que quedan eran Dulce Luciano, que dije posteriormente, y ahora voy a repetir el corte, que ya no iba. O sea, yo lo digo lunes y el miércoles digo, señores, ya Dulce Luciano no va, que Altagracia me dijo, ay, esa mujer le va a coger tiri a usted. Yo dije, no, porque yo no le he hecho nada, yo simplemente dije que la tenía. Entonces dije, va Luis, pero que no me recuerdo ahora el apellido, era Luis González, y salió. Quiere decir que son 9, el acierto, y 2... que son los del consejo que el procurador defendió públicamente que podían pertenecer, pero después se retiraron. Quiero, por favor, señor director, que repita ese TBT, porque sea un TBT como que vale la pena. Para los que dicen que son 2 de 44, no eran 44, señores, eran 11. Y de esos 11, son 9. Vamos a verlo. Los nombres de las personas en las que ellos han pensado para ocupar determinados cargos, y se los voy a decir en este momento. Fiscalía del Distrito Nacional. A la Fiscalía del Distrito Nacional ellos tienen a la magistrada Rosalba Ramos. A la Fiscalía de Santiago de los Caballeros ellos tienen, y vengan conmigo, a la magistrada Aura Luz García. Iván Félix le darían una dependencia especializada, no lo tienen preciso. Emerdisa Matos o Matos. Están por decidirse entre Santiago Rodríguez y La Vega. Mateo Ciprián, le toca a uno, pero no tengo claro cuál. Adolfo Félix. Mirciades Guzmán Leonardo, provincia o San Cristóbal. Recuerden que es del caso de... están por decidirse entre la provincia de Santo Domingo, que recuerden que son 2, o San Cristóbal. Smiley Rodríguez, San Francisco de Macorís. En el caso de lavado de activos, que yo había comentado sobre el lavado de activos, habían escogido a Dulce Luciano. Ahora me dijeron que un Luis, pero no tengo el apellido. Luis González, finalmente. Entonces, eso está claro. Ahora, le digo una cosa. ¿Qué es lo relevante de esto? Lo relevante de eso no es que yo lo dije antes y sucedió así. Mucha gente está preocupada y manda notas y dice, destacando la formación profesional de muchas de las personas que están ahí, que fueron escogidas. Nadie está cuestionando la capacidad que puedan tener aquellas personas que han sido seleccionadas. No es de eso que se trata. Se trata de que el Procurador General de la República quiere que le deban el favor lo que se pudieron ganar por mérito. Ese es el problema. Que en el sistema de justicia, en el sistema institucional de este país, usted tenga que agradecer que haya sido preseleccionado cuando usted pudo ganarlo limpiamente en un concurso limpio. Y además, le faltan el respeto de manera absoluta, para comenzar, al grupo de otros que vinieron a ponerse de mojiganga en un concurso. Usted llama a todo el mundo y le dice, esto es un concurso, y además se dan muchísimas flores, y dan todas esas notas de prensa, este proceso que es limpio, maravilloso, malo que esto nunca se había hecho, esto que está todo limpio, aquí tenemos todo, pero usted sabe muy bien que usted lo tiene preseleccionado. Yo estuve conversando con un abogado que le conozco desde hace mucho tiempo y que ha sido un abogado que ha participado en la gestión incluso de algunas leyes en el país, y decía, bueno, Edith, yo estoy de acuerdo con que a los fiscales lo escoja el mismo presidente de la República. Digo, bueno, perfecto, si el procurador, el presidente quieren seleccionarlo, ellos pueden hacerlo. Tienen el control del Congreso, modifiquen la ley. Entren uno, como modificaron la Constitución, pueden modificar la ley. Dicen, cero concurso, lo ponemos nosotros. O si quieren, dicen, bueno, vamos a dejar por concurso la Ravisa.
como cuando usted va, eso, la RAVISA se concursa, pero las posiciones importantes, relevantes, que tienen que ver con altos delitos, con delincuencia organizada, que tienen que ver con casos de corrupción pública, eso nosotros queremos nombrarlo nosotros, por las razones que sean. Queremos nombrar en los puestos importantes de nosotros, modifican la ley y nadie puede decir nada. Tienen el control. Ustedes dicen, modificamos esta ley, a partir de este momento lo sigamos de dedo. Y hacemos como hacía Balaguer, punto. O como se hizo hasta hace poco, porque la posibilidad de elegir por concurso no es de hace mucho tiempo. Entonces, el problema es que te están diciendo públicamente, esto es un concurso, fueron electos por concurso, vinieron aquí por concurso, y en definitiva es un concurso amañado. Lo dije, lo repetí y lo sostengo. Por eso, nada más, nadie tiene que ponerse guapo, porque ahí están los datos. Y es tan fuerte el compromiso que no podía variarse. Y me lo habían dicho que eso no iba a variar casi. Entonces, vamos, 11, quedaron 8, uno que dije que salía y entraba, otro son 9, y 2 que se retiraron. Como que está para una lotería acertar de ese modo un poco complicado, ¿no lo creen? Yo nunca había previsto ninguna cosa que pase en el futuro. De modo que dicho esto, y tomando en cuenta lo que les digo, no se trata de las personas porque quieren meterlo por ese debate, se trata del control por favores, del control del aparato judicial de este país, del Ministerio Público, el control, eso significa mucho, el control, la centralización para los casos relevantes, control político y de la política criminal de este país. Eso no es más, porque cuando usted debe, por favor, lo que pudo obtener por mérito, yo no sé cuál es la ganancia que puede tener la República Dominicana y el sistema institucional. Y eso es bueno que se sepa, porque eso tiene que ver con el futuro, eso tiene que ver con las instituciones, eso tiene que ver con lo que somos como país, para poder decir, mira, tienes este profesional brillante, llegó por méritos, y ese profesional sabe que ahí en esa institución las cosas se obtienen por méritos. Pero cuando tú envías el mal mensaje de que yo lo puedo todo porque estoy en esta posición, es decir, la ley no importa. Y cuando la ley no importa para lo más básico que es su selección, pregúntense qué pasa con el resto de las ocasiones en las que haya que saltarse la ley, vestir de legalidad, porque eso se puede, todo se puede vestir de legalidad. Ese concurso, así limpiamente, usted lo coge y un palo. Porque hicieron la convocatoria, porque la gente fue, porque fueron 217, porque se sometieron, por todo. Pero tenían cartas marcadas y al final resultaron. Eso prostituye un sistema básico de lo que es la institucionalidad de República Dominicana. Y yo no sé si alguien no lo quiere comprender, pero esto tiene consecuencias futuras. Eso tiene consecuencias futuras. Eso está hecho, está consumado. Pero de ahí a que nos digan o nos convenzan, con abogados o con cuentas falsas, de que esto estuvo chulo, que esto estuvo bien, yo no sé a quién le cabe en la cabeza. Ahí están los nombres y ahí están los resultados. Más nada. Vamos a la pausa y regresamos hablando de un área protegida de este país.